ninguno de los que llegaron aquí habían vivido en América Central. La comunidad se reconstruyó a sí misma, persona por persona, en los años entre medio. El pueblo construyó docenas de estructuras durante su tiempo aquí. La única de esas estructuras todavía en pie es la que llamamos el databank de video, la cual construyeron con el propósito de ser una biblioteca. Pero hasta ese edificio ha sido modificado y reparado extensamente. Probablemente ninguna de las estructuras presentes son originales. Las otras estructuras construidas por el pueblo fueron destruidas y recicladas durante su tiempo aquí. La única razón por la cual conocemos de esas esculturas o cualquier otra cosa del pueblo es por las anotaciones detalladas que escribieron, sellaron y preservaron en la biblioteca. Este fue su credo. Todo es un experimento. Eran una comunidad científica. Ellos creían que los comportamientos humanos, físicos, sociales, psicológicos, emocionales, espirituales, todos estos comportamientos son fenómenos que se forman a base de su ambiente. Ellos cambiaban su ambiente, observaban los efectos en su comportamiento, luego hacían más cambios y así seguían.